Esto es MB2, Wheels of Row, esto es MB2, Wheels of Row. Colgadita como, tiene que, como estar. tiene que estar. ¿Cómo están amigos coleccionistas? Pues como saben, estoy coleccionando muchos y en esta ocasión me llegaron unos que pedí y que gané en una subasta. Así es que se los vamos a mostrar y también les vamos a enseñar estos que ya se los había enseñado en un video pasado, pero... En esta ocasión los vamos a liberar para que ustedes puedan observar la pintura que tienen estas piezas. Otras que es una pintura Spectra Flame. Así es que, brother, vamos a darle primero a estos que, que se los voy, quiero enseñar, tal y como son. Ya saben, nosotros no le tenemos miedo al cartón. Así es que de una la abrimos y les vamos a mostrar. Vean esta belleza de Bocho, brothers. Está muy bonito, la pintura obviamente ya fuera del blister es otra onda. Ven esas dos franjas que tiene en la parte de arriba. Un bochito bastante, bastante bonito. Los bochos no necesitan mucho para ser hermosos. Así es que, pues aquí está este. Con sus lucecitas detalladas. Unas buenas llantas, a pesar de ser plásticas, son bastante, bastante buenas. Y pues aquí está el primero que es color cobre Así es que Este obviamente ya se unió a la colección Vamos a tirar la, la basura por acá Y vamos a darle apertura al que sigue Que este es un, un color verde No sé exactamente qué tipo de verde sea Lo que sí sé es que está muy chido eh, Y pues se los vamos a mostrar Vamos a darles, bro. vamos a darles Miren este otro Wow. Cuando ustedes tienen una de estas piezas en sus manos con esa pintura, la verdad que vale toda la pena al mundo. Y más si la encuentras a un precio justo. Vean qué chulada, brothers. Este bocho está increíble. Color verde. Un... Y no sabré decirle exactamente el color que tiene. Pero lo que sí sé es que es una pieza bastante chida. Igual detallado en las luces. Y aquí está. El otro bochito, espero les haya gustado porque a mí me fascinaron. Y eh, cada vez vamos haciendo más extensa lo que viene siendo nuestra colección de bochos. Algún día les voy a enseñar todos los que tengo. Y eh, de repente, en los en vivo, les muestro algunos que tengo por ahí. Pero no son todos, tengo todavía más. Así es que de poquito en poquito vamos a juntarlos. Y ahora sí, les vamos a mostrar los que nos llegaron. Que es el por qué. Hicimos pues nuestro video el día de hoy y este lo ganamos en una subasta en eBay de repente si ustedes se meten en línea a buscar piezas pueden encontrar muy buenos precios muy muy buenos precios así es que recomendado eh, buscar en todos lados brother en todos lados puedes encontrar buenas piezas lo que pasa que a veces todo queremos que nos llegue a las manos y pues si nos ponemos a esperar que todo llegue a las manos, pues nunca vamos a llegar o a agarrar piezas baratas o, o piezas que andamos buscando a buen precio. Así es que, como les dije, este pedido lo ganamos el costo aproximado de estas piezas, sin mentirles, déjenme acordarme cuál era, bro, porque no me acuerdo qué precio tenían. Creo que pagué como 30 dólares sí, si más o menos como 30 dólares pagué con tu y envío es lo que pagamos por este paquetillo y específicamente lo compré wow no sé por dónde abrir ya estoy abriendo la caja de por donde no era brothers ahí está miren listo Ay, ya mi navaja no corta no sé así era por aquí era para arriba este era el punto Exacto. Ahí está. Vean nomás. Ahora sí viene la magia. Lo que encargamos. Lo que nos hizo esperar una semanita. Bien empacado. No puedo quejarme. Son tres piececitas. Les vamos a enseñar desde el más, el más este. Pues digamos el, el menos bueno al más bueno. O por lo menos a la pieza que yo estaba esperando. Así es que vean nomás. Es este bocho. Viene bien cubierto, este ya lo tengo, de hecho lo tengo en excelente condición, así es que se lo vamos a mostrar de todos modos. Vienen bien protegidos, la verdad, El, la persona que me los vendió los protegió bastante bien. Y estamos hablando de este emblemático eh, col, bocho color salmón, no les puedo decir que rosa, es como, como un color salmón. Muy muy buen estado, lo pueden ver. Eh, este ya lo tengo, como les dije. Así es que este sí, eh, próximamente lo estaremos mandando con las piezas que, que ya tengo disponibles para mandar a México. Eh, este es de eh, Malasia. Hay uno que es de Hong Kong con las Black Wall. También lo tengo, ya tengo estas dos piezas. Pero este está en, en condiciones excelentes. Así es que ahí está el primero. Este si sí no se queda conmigo porque como les dije ya lo tengo. Ahora vamos con el segundo. Y este también les puedo decir que ya lo tengo. De hecho tengo dos. Uno en buenas condiciones. Otro en regulares. Y este. Este también anda caro. Solo este bochito anda arriba de 25 dólares. Y vean nomás. Qué chulada. De estos dicen que hay tres variantes tengo el rosado tengo este azul y hay uno en blanco que no he visto supuestamente el blanco es el más raro este es un yentas blackwall de malasia como pueden ver está en un estado estupendo un estado muy muy chido y la verdad es un carrito que vale mucho la pena si lo llevas a tener este también ya lo tengo déjenme ver si es el mismo color porque parece que hay variantes en color pues bueno amigos, aquí está el mío y de hecho el mío está un poquito golpeado. De hecho el mío está un poco golpeado. Creo que el otro que tengo, que también les digo que lo tengo por ahí guardado, es un bochito que está eh, en mucho mejor estado. Necesito buscarlo porque si no me voy a quedar con este y este lo vamos a vender. Eh, este es el mío, este es el que acaba de llegar y si se dan cuenta si sí hay un poquito de diferencia en el color. Este color es un poco más cargado. Las líneas están un poco más borrosonas. Pero eh, es un bocho precioso. Muy bonito. Los dos son de Malasia. Así es que no hay gran diferencia. Más que este está en mejores condiciones. Y, y de este tengo que buscarlo. Como les dije, parece que tengo otro. Pero ya después me meteré en ese tema. Y ahora, por último, les voy a mostrar por el cual. Compré el paquete. Que yo creo que es el que valió la pena. No lo había visto. Eh, lo miré también que estaba en buenas condiciones. Así es que por eso le metimos mano. Y vean, brother, la belleza de este bochito en color verde. Recordando los taxis de México. Este es el que trae ese sticker de Getty. Y vean esa chulada de Bochu. En unas condiciones. Muy, muy chidas, eso fue lo que me animó a comprar este, este set o estos tres carritos. Las condiciones de este 8 es lo que me hizo comprarlo. Así es que este sí se queda conmigo. Este azul voy a pensarlo, voy a ver si me lo quedo también. Y voy a, a deshacerme el otro. Necesito buscar el otro azul porque yo sé, estoy seguro que tengo uno más. Así es que. Eh, si en caso que me quede yo con ese azul, me quedo con este y el rosita sí va a estar disponible. Pero este, brothers, es el que valió en la espera. Este está precioso, se me asemeja mucho al Matchbook, que es el taxi de Ciudad de México. Pero la combinación de colores verde-amarillo, la verdad, lo hace ver un bocho precioso. Aquí se los dejo que disfruten de esa imagen de este carro precioso y pues bueno amigos aquí está otro nuevo bocho para la colección eh, ya tenemos bastantes ahorita les acabo de enseñar un par más que se unen y con esto pues me despido espero les haya gustado esta pieza y las piezas que estamos comprando y como siempre si te gustó mi contenido brothers te invito a que te suscribas a mi canal lo compartas le des like y nos vemos en un nuevo te de bochos. Este es MB2 Wheels of Row. Este es MB2 Wheels of Row. Colgadita como tiene que Como estar. tiene que estar.